like mashed potatoes or something like that, ¿no? Hola mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal. Ojalá y todos estén muy bien. Y como ven, traigo nuevo pelo. La última vez que me lo hizo mi hermana, la verdad no me gustó porque estábamos practicando, pero esta vez sí me encantó. Miren cómo me lo dejó. No es profesional y lo dejó bien, bien bonito. Está practicando, pero miren qué bonito lo dejó. Ahora vamos a empezar el video. Es sábado, estoy haciendo un pozole ya bien tarde. Ya son las 8 y algo, pero lo voy a hacer porque lo voy a hacer de pollo para que esté rapidito. Lo iba a hacer de pollo. Ya tenía planeado hacerlo ahora en la mañana de tempranito, pero tenía que editar el video, editar un video y subirlo. Entonces se me hizo tarde, terminé haciendo eso como a las 5 y algo, casi a las 6. Fui hace ratito a Cárdenas y puse el pozole. Entonces yo creo en una hora y media más ya va a estar. Lo bueno es que nos va a sobrar para mañana, así para no ser de comer. Mañana vamos a ir a hacer algo divertido con los niños. Les voy a grabar un poquito de eso. Ahorita voy a limpiar, terminar de hacer de comer. Voy a hacer unas cositas, ahorita les voy a enseñar. Pero bueno, vamos a empezar este video. Ojalá y les encante el video de hoy. Aquí está mi esposo poniéndole el stain gris a este pedazo de madera, porque lo vamos a hacer, va a ser un cuadro. Va a ser gris. Les voy a poner una foto aquí de las cosas que acaba de hacer también. Este lo voy a poner en mi lavadero. Voy a tener que pintar estos de negro porque no tenía negros. Pero aquí le voy a poner algo ahorita usando la Cricut, la maquinita. Y mi esposo le va a poner unas cositas aquí atrás para poder colgarlo. Y ahorita que termine de hacerlo se los voy a enseñar. Les dije que iba a limpiar, pero se nos hizo tarde. Estaba viendo una película con mi hijo, la de Harry Potter. Entonces mejor los veo mañana. A ver si mañana puedo hacer ese video de limpieza, pero si no, les voy a grabar lo que vamos a hacer. Pero bueno, los veo mañana. ¿Ya, papá? Venimos al Museum de los Dinosaurios aquí en Europa. ¿Quieres tomar una foto con esa? Sí, sí. Can you come in here? Hi guys. Hi. Just do it. Who's the smartest person about dinosaurs? Jacob. Yeah, go. You know. Questions, you know all dinosaur stuff. To ask you. Nobody told you there was going to be a test, did they? Right here. Okay. Who's this guy? What's his name? No, his name's Fred. Oh. Yes, this is Sally, and she is a Triceratops. Right. Oh. These are the easy questions because these guys are the superstars. Okay, who's that one? I've had one person in 2 months, and he was 3 years old today, that could tell me who this guy was. Tyrannosaurus? No? You, Anthony? See these little horns on there? In Spanish, devil is, don't you know what the word devil in Spanish is? Diablo. Diablo. He is a Diablo Ceratops. Oh, cool. And this one is a Juni Ceratops. He came first, and then millions of years later, this guy came. And then millions of years later, this guy came. And what happened is, as they evolved, they got bigger, didn't they? Mm. Wow. That's the closest, huh? You're gonna have to take a picture right here. Miren qué bonito se ve aquí. Anthony, Papa, Jacob, Evan. There's more dinosaurs. Yeah. The man is always there.
Remember the guy over there? He said that they found the edge? Yeah, that looks like that one. That one? No, that one. No, I think the other one was a treasure. That's a pet. We don't know. We should have done. Go over here on this one. I like this one. Take up. Go over here. You guys can take a picture right here. Yeah, Walter. Okay, cheese over here. Make sure you don't flip it a lot, okay? Oh no, say hi to it. Say hi to it. Oh no, flip it and say hi to it, guys. No. Hi. Hi. Here you go, guys. Hold on, hold on. Okay, let's play again. You gotta hold my hand, okay? Ready? A la casa voy a calentar el pozole, lo tenía en el refri para cenar esto ahorita. Ayer les dije que iba a hacer mi cuadro, pero no lo hice, entonces lo voy a hacer ahorita. Aquí ya tengo lo que le voy a poner. Ellos van a ver una película. Ok, ya hice lo que le voy a poner aquí, lo voy a pegar ahorita, también le voy a pintar esas negras porque nomás tenía de estas plateadas y no se va a ver cuando lo pinte, la verdad no vamos a volver a tocar eso y ahorita les enseño cómo lo voy a dejar. Miren, así es como quedó el cuadro. Ya está caliente el pozole, ahora sí vamos a comer. And then